Hoy quiero discutir un tema que tiene que ver con las operaciones con desigualdades. Quiero señalar que previamente en mi canal hay un video que te invito a que veas, donde hablo de qué es una desigualdad y cuáles son las propiedades de esas expresiones matemáticas. Pero resulta que con las desigualdades también podemos operar. Podemos sumar, podemos restar, podemos multiplicar desigualdades. Y hoy específicamente quiero hablar de la operación de suma con desigualdades. Cabe señalar que dos desigualdades se pueden sumar entre sí o sumar a una igualdad. Y son diferentes las posibilidades que vamos a tener cuando sumemos dos desigualdades. Por ejemplo, supongamos que queremos sumar dos desigualdades del mismo sentido. Entonces vamos a escribir aquí, sumar dos desigualdades del mismo sentido. En ese caso, que sumamos dos desigualdades del mismo sentido, el resultado que vamos a tener es una desigualdad también del mismo sentido. Por ejemplo, si nosotros tenemos la desigualdad, si yo tengo 3 mayor a 2 y a eso yo le voy a sumar 8 mayor a 5, el resultado que vamos a tener ahí sumando miembro a miembro de las desigualdades es 11 mayor a 7. Es decir, tengo un resultado final que es una desigualdad que tiene el mismo sentido de las dos desigualdades que tenemos. Entonces, siempre que hacemos la suma de dos desigualdades del mismo sentido, el resultado es una desigualdad del mismo sentido. A modo general, eso es si las desigualdades están escritas como esta, mayor que, o igual si fueran las dos menores que. No importa, siempre será así. Pero, ¿qué sucede en el segundo caso? En el segundo caso, si nosotros queremos sumar dos desigualdades de sentidos opuestos. Entonces vamos a ver las posibilidades que tenemos ahí. Sumar dos desigualdades de sentidos opuestos. En ese caso que vamos a sumar dos desigualdades de sentidos opuestos, el resultado no se puede predecir. Es decir, es posible que yo sume dos desigualdades de sentidos opuestos y el resultado me dé una desigualdad que puede ir en cualquier sentido. O inclusive me puede dar una igualdad. A priori no se puede deducir cuál será el resultado de sumar dos desigualdades de sentidos opuestos. Pero sí se pueden sumar. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, supongamos que nosotros queremos sumar la desigualdad 16 mayor a 10 y vamos a sumar una desigualdad que sea 8 menor a 11, por ejemplo, esa desigualdad que está ahí. Cuando nosotros sumamos esas dos desigualdades que son de sentidos opuestos, la suma se hace miembro a miembro, entonces tenemos 16 más 8, aquí tenemos 24, y del otro lado tenemos 10 más 11 es 21, entonces la desigualdad queda de esta forma, 24 mayor a 21. Esa es una posibilidad. Pero supongamos que tenemos lo siguiente, que tenemos, por ejemplo, 5 mayor a 4 y por otro lado tenemos, vamos a poner, 12 menor que 20. Si nosotros hacemos la suma de esas desigualdades que están ahí, lo que vemos es que en el miembro de la izquierda tenemos 17, en el miembro de la derecha tenemos 24 y entonces la desigualdad va de esta manera, 17 menor que 24. Pero veamos otra posibilidad. Supongamos que yo tenga 9 mayor a 6 y por otro lado tengamos 2 menor a 5. Tengo dos desigualdades de sentidos opuestos y cuando las sumamos el resultado es 11 en el primer miembro, 11 en el segundo miembro, el resultado es una igualdad. En conclusión, cuando sumamos dos desigualdades del mismo sentido no hay problema.
Sumo miembro a miembro y me da una desigualdad del mismo sentido. Cuando sumamos dos desigualdades de sentidos opuestos, ahí no puedo predecir el resultado. El resultado puede ser una desigualdad en cualquiera de los dos sentidos o inclusive una igualdad. Entonces, a modo general, la suma de desigualdades es una operación que puedo realizar, pero el resultado final, de manera genérica hablando, no puedo predecir cuál va a ser. Otra operación que podemos hacer con las desigualdades es sumar una desigualdad a una igualdad. Eso es posible hacerlo también. Cuando nosotros sumamos una desigualdad a una igualdad, el resultado que vamos a tener es una desigualdad. Por ejemplo, supongamos que nosotros estamos sumando la desigualdad 8 mayor a 7 y a esa desigualdad le estamos sumando la igualdad 3 igual a 3. Bueno, el resultado que tenemos aquí es 11, estamos sumando esto, del otro lado tenemos 10, siempre va a dar una desigualdad. Y dará una desigualdad del mismo sentido de la desigualdad que tenemos. En realidad, si nos damos cuenta, el hecho de sumar una desigualdad a una igualdad hace uso, no es más que una aplicación de una de las propiedades de las desigualdades que nos dice que si tenemos una desigualdad y a ambos lados de una desigualdad le sumamos una misma cantidad o le restamos una misma cantidad, la desigualdad no cambia de sentido. En realidad, la suma de una desigualdad y una igualdad está haciendo uso de esa propiedad. En conclusión, las desigualdades son expresiones matemáticas que expresan que una cantidad es mayor o menor que otra. Puedo operar con esas desigualdades, pero de manera general, el resultado de sumar, aquí he visto exclusivamente la operación de suma, de sumar dos desigualdades, de manera general, no se puede predecir. También las desigualdades se pueden restar, multiplicar o hacer otras operaciones. Esas las veré posteriormente en otros videos. Espero pues que si estás llevando un curso de álgebra, por ejemplo, el tema de desigualdades se estudia en álgebra, esta operación de suma que te he presentado aquí, con las diversas características que presenta, pues te sea de utilidad.